millón a que me lo traiga picado para los puercos. Do whatever you gotta do. Once there's some people over to rock the spot, all you gotta do is buzz them in. Not just New York. Who's really running this country? Doesn't matter. It matters to me. People are dying. These people have families. Después de tantos personajes, ¿quién es Manny? Mira, Manny es... Yo siempre digo que Manny es un pariguayo. De Baitoa, un palomo, como dicen en la calle. Es un hombre que cree en los valores, ama a su familia más que todo. Y un simple muchacho, más nada. No se cree la gran cosa. Yo quiero que se crea la gran cosa. Pero no. Pero no puedo. Pero es mejor no así, me deja. Manny. Oye, es mejor así. No, don, algunas veces no, algunas veces. Ah, bueno. Te voy a decir, algunas veces la un gente. Un balance. Algunas veces la gente respeta más al nariz para que a un hombre simple como yo. Sin embargo, te voy a decir algo. A mí no me interesa que me respeten privando yo en lo que no soy. Sí. Y que me respete el que yo creo que tiene que respetarme. Porque eso es relativo. Mm. Que me respete el que yo le tengo valor. Sí. No, yo sé que en la profesión de nosotros uno tiene que hacer algunas cosas, pero yo creo que uno nunca puede dejar de ser genuino quien uno es. Porque así cargaría una mochila muy pesada. Sí. Y la paz está por encima de todo. No, así es. ¿No crees? Así mismo es. ¿Tú quieres desayunado? No, yo estoy bien. ¿Usted quiere comer algo? Yo estoy bien. Por la mañana yo... Yo hago ayuno. Ah, yo casi hago lo mismo. Hago ayuno por lo menos 4 veces a la semana. Ah, muy bien. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Si me bebo unos traguitos, al otro día sí como algo. Sí. Lo que yo, hace 2 años atrás, yo dejé lo que es la carne de res. Y está habiendo un cambio grande en mi cuerpo. Ah, sí. Sí, dejando el carne de res afuera. Pero si comes pollo y pescado. Pollo y pescado, sí, pero carne de res no. Vamos a ver. De mi caso, no. El niño que corría descalzo. Vamos a pararlo al principio. ¿Cómo escribir el mismo script una vez más? Se pregunta la autora. ¿Cómo no hacerlo? Le responde el orgullo. Rendido ante la trama de un apasionado actor que escribe, dirige y no deja de soñar. Ahora nos lleva de viaje a una brutal venganza en La Soga 3. El niño que corría descalzo en los conucos de Baitoa y recibió su primer par de zapatos a los 5, hoy pisa con esos mismos pies las más gloriosas alfombras rojas del mundo y hace del séptimo arte el clímax de su propia historia. Sus memorias siempre regresan a la loma, donde sus ojos se ejercitaron capturando historias, inventando personajes en las tardes sin fin con su madre, bueno, viendo telenovelas. Un dominicano que mudó sus esperanzas a la tierra prometida en busca del sueño americano junto a su familia. Las actuaciones en obras de la iglesia cada sábado eran el spoiler de un formidable actor en proceso. El primero de 11 hermanos en recibir un título universitario, a quien el tiempo le arrebató la escena esperada 90 días antes de entregarle el gran logro a su padre. El tráiler que imaginó se quedaría en pausa. Don Rafael se marchó, pero ahora es el motor de cada meta. Un latino aplaudido en Hollywood, que en sus silencios hace flashback de la secuencia de 3 décadas de trayectoria, cargando en su macuto su acento cibaeño y el mismo dolor por el que le duele su gente. Su extensa filmografía es una colección de éxitos, series, películas que lo hacen merecedor de grandes distinciones y premios. En primer plano, sigue siendo el mismo chico que no se viste de fama, que blinda su vida personal. De él, nada nos sorprende. La consagración con su oficio es la banda sonora que enaltece a Quisqueya en la gran pantalla. Manny Pérez. Usted siempre hace una cosa que llega al corazón. Y eso llega al corazón, don. Muchas gracias, don. Eso llega al corazón. ¿Usted sabe lo que pasa conmigo? Yo soy un hombre muy emocional. Y yo creo que yo hago esto por mi familia. Usted gana uno de sorpresa. Sí, yo hago esto por mi familia, don. Somos 11 nosotros. Y vinimos de la nada. Y... qué sé yo creo que mi papá falleció hace como
26 años, pues yo creo que ella es el que me está guiando en este mundo, porque no es fácil. Oiga, no es fácil. Yo he sacrificado, yo he sacrificado mucho de mi vida personal para esta carrera. Muchísimo, muchísimo. Pero nada, yo estoy contento con mi trabajo, eso sí. Y mi familia me apoya mucho. Pero yo siempre lo hago para que ellos estén más orgullosos de lo que yo, donde yo he llegado. ¿Usted me entiende? Eso es hermoso. Pero usted es siempre más raro, usted siempre es más uno con estas cosas. Andri Santana, sí, nuestra guionista, es capaz de plasmar de una manera tan hermosa el trayecto de nuestros invitados. Muchas gracias. Yo quiero el reconocimiento a ella. Muchas y muy gracias. Merecido todo lo que escribe ahí. Tu padre llegó a ver algo. No. De, no. Mire, no, vea, incluso. Pero él sabía esta inquietud tuya, Manny. No voy a decir algo, vea. Nosotros vinimos de una familia pobre, pequeña, y mi papá llegó a los Estados Unidos y él siempre quería, su sueño era que alguien de sus 11 muchachos le diera un diploma a él. Un diploma para él, algo grande. Es el esquema de los viejos, eso, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo quería ser actor. Dije, papá, mire. Actor. Yo le traigo a usted un diploma si usted me deja ir a Nueva York. Pues Nueva York, nosotros lo criamos en Providence, Rhode Island. Ahí fue donde llegamos los 11. Muchos dominicanos siempre. Ahora sí, pero antes no. Ah, ok. Y él no quería que yo vaya a Nueva York, porque Nueva York es peligroso. Entonces, el único hijo que va a salir a buscar su... Una locura, para él, esto era una locura. Dice, pero vete para Nueva York. No te apures, vete. Y el contrato es, yo voy a Nueva York a buscarle diploma y al mismo tiempo yo ayudarme con mi carrera. Duré 4 años estudiando actuación. 3 meses antes de yo que me den ese diploma, falló el viejo. Entonces, eso marcó, me marcó duro. Incluso eso me cambió mi vida en lo que es hacer más honesto con mis emociones. Ejemplo, en mi familia, en los tiempos de antes, porque somos dominicanos machistas, yo nunca le dije a mi papá, papá, lo quiero, mamá, la quiero, porque no se usa esa vaina. Nosotros le enseñamos, pero nunca usamos la palabra. Mi padre tampoco como de que abrazo y cosas. Eso que uno le da a sus hijos, por ejemplo. Yo soy súper cariñoso con mis hijas. Exactamente. Y eso es bueno. Y... Entonces, pero nuestros padres no eran así, no era y no es que nada. Sean malos, no es que eran malos. No eran así. Era una cultura. Exactamente. Después que él falleció, yo comencé a decir esas palabras. Y siempre se las digo a todos mis hermanos, a mi mamá, a todos. Mamá, yo la quiero, yo la amo. Porque no quiero que le pase algo y yo nunca le dije a ella. Mamá, y después yo la decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo pero hice? Ya no puedes hacerlo porque se fue. Exactamente. Y eso me pasó con mi papá. ¿Y tu madre? ¿Cómo es la relación con tu madre? Bellísima. Mi mamá tiene 94 años. Dios, 94. 94 años. ¿Dónde vive ella? En Providence, Rhode Island. Ah, está en Providence. Sí, sí. Exactamente. Con mis hermanas que viven allá. Mi hermano todavía viven allá. Tengo algunos que regresaron a Baitoa, se retiraron a Baitoa, viven en Baitoa. Pero la mayoría viven en Providencia y en Miami, Fort Lauderdale. Ahí se mudaron 3 o 4. ¿Y tu madre está bien? ¿Ella sí, está bien. 94, ya como que la mente se le está olvidando cositas. Sí, pero se le olvida a uno. Sí, exactamente. Se le olvida a uno. Pero o yo sea, creo eso es una bendición. Sí, llegar, la bendición, y disfruta sí. Tu éxito, ella. 100%. Esa doña... ¿No te hace crítica? No, no, no. Sí, me hace crítica. Ah, dime la verdad. Voy a decir la verdad. Cuando ella me ve a mí en películas sucio y sangrado y que me dan galletas y trompadas y me matan, se comienza a llorar. Porque dice, están matando a mi hijo, están matando sí. A mi hijo. Pero ella no entiende que es una pero película. Pero tú le explicas. Sí, yo esto le explico. Es una actuación, mira, es una coreografía. Sí, realmente sí. No me dan con la fuerza que se ve ahí. Exactamente. ¿Eh? Y también me critica cuando yo voy a entrevista y no estoy enfusado, como decimos nosotros. Muchacho, ponte una corbata, una cosa. Digo, mamá, pues yo no soy político. Yo no soy político. Yo no soy Ted Kennedy. Exactamente. Yo quiero. Ella está en Providence, ¿verdad? Ella está en Providence. Me parece que ella tiene unas palabras para ti. ¿O sí? Sí. Yo soy la mamá de Manny Pérez. Me siento muy orgullosa de tener un hijo tan talentoso como él.
Así es que yo espero que toditos vayan a ver la película que él ha hecho. Wow. Dios. Más de ahí se da ella. Sí, esa es mi vieja, esa es mi vieja. Esa es mi doña. No, por eso lo vamos a tomar para la promo de la película. Esa es mi tía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tremenda, tremenda doña. Tremenda mujer. Dígame, mamá ha sido el tronco de la familia. Cuando papá falleció, ella cogió ese poder. ¿Qué edad tenías cuando él fallece? 68 años tenía papá. Yo tenía 23. ¿Aún no estudiaba? O sea, tu papá no pudo verte ni siquiera estudiando actuación. No, nunca vio una obra de eso. Wow. Incluso yo estaba, yo vivía en Providencia, yo estaba haciendo teatro de niñez en Providencia, pero él nunca fue a lo que es el teatro. Porque él no estaba de acuerdo tampoco con eso. No, exactamente. Él estaba diciendo que eso es como, eso se te va a pasar a ti. Nosotros todos. ¿Y eso te dolía? No, eso me hacía... Más fuerte. A querer, porque uno niño no sabe evaluar que no es porque son malos, es porque él está empecinado en que yo tenga esto, porque esto es lo que me garantiza mi futuro en función de ellos. Y no dejan de tener razón, Manny. Sí, pues, tú sí. Tomaste una ruleta rusa, o sea, es complicado. Te salió bien, pero te pudo salir mal. Y sin una profesión, ibas a estar muy mal. 100%. Y cuando yo tenga mis hijos, lo voy a decir lo mismo. Loco, a todo menos actuación. Porque yo estoy viviendo eso, donde yo viví eso. Yo he pasado por momentos donde yo me he sentado a gritar como un niño y a orar para que Dios me diera ánimo para que siga para adelante. Me llama la gente diciendo, Manny, se fueron con el otro muchacho. Así es mejor ser pariguayo. Sí, yo creo que sí. Aunque nos juzguen y aunque no consigamos todo lo que querramos. Sí.